A otro tema polémico por demás, representantes de varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron el racismo que, según dicen, persiste en la sociedad dominicana. En directo, Silvania Lima nos explica. Muchas gracias. El racismo es un tema que siempre ha generado preocupación en diversos grupos y la exclusión laboral es una parte donde siempre se ha hecho hincapié. Activistas feministas manifiestan que en el país siempre ha existido el racismo. Aseguran que esto se puede percibir desde los medios de comunicación y otros ámbitos. Bueno, República Dominicana es un país con altamente racista y su primera manifestación del racismo es negar que en el país existe racismo. Que se requiere un personal con buena presencia y se define muy bien todo lejos de los negros. Pero lo vemos, por ejemplo, en los ámbitos escolares. Nuestros libros de texto para niños y niñas están siempre relacionando una historia que no es la historia real. Es decir, como que siempre los negros hemos sido esclavos. También señalan que es oportuno educar a la población sobre estos temas. Implica un proceso de concientización a muchas esferas, desde las escuelas, desde los grupos, los colectivos, los movimientos sociales, desde la televisión, desde los medios de comunicación. Este día la organización Acción Afroamericana realizó un panel donde tocó este tema, la mujer y el racismo. Es todo lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Silvania.